La bravuconería de Trump llegó a los BRICS. El presidente electo ha amenazado con aranceles de hasta 100% a los integrantes del bloque de naciones si no asumen el compromiso de no crear una nueva moneda y lanzó su acostumbrada narrativa de intimidación. La hegemonía del dólar estadounidense y el orden unipolar que sustenta están siendo desafiados. El creciente descontento con las sanciones de Estados Unidos impulsa la diversificación económica y la exploración de alternativas al sistema financiero dominado por Washington. ¿Destronarán los BRICS al dólar? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Además de amenazar con un alza de aranceles a México, Canadá y China, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, recientemente amplió su lista. Los países del BRICS, si decidieran crear una nueva moneda sustitutiva del dólar. Trump afirmó que exigirá a los miembros de este grupo de naciones, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se comprometan a no crear una nueva moneda o enfrentarán tarifas del 100% durante su administración. El futuro presidente escribió en su red Truth Social que la idea de que los países BRICS están tratando de alejarse del dólar mientras Estados Unidos se queda de brazos cruzados y observa, se acabó. Con su típico lenguaje abiertamente intimidatorio, Trump reclamó un compromiso de estos países de que no crearán una nueva moneda BRICS ni respaldarán ninguna otra moneda para reemplazar al todopoderoso dólar estadounidense. De lo contrario, enfrentarán aranceles del 100% y deberían esperar decir adiós a las ventas en la maravillosa economía estadounidense, enfatizó con su característica arrogancia y desprecio hacia todo lo que no ponga a Estados Unidos primero. Pueden ir a buscar a otro bobo. No hay ninguna posibilidad de que los BRICS sustituyan al dólar estadounidense en el comercio internacional, escribió Trump y añadió que cualquier país que lo intente debería decir adiós a Estados Unidos. No está del todo claro contra qué va la amenaza de Trump, porque en la reciente cumbre de los BRICS en Kazán quedó claro que las condiciones para la creación de una nueva moneda no están dadas y de momento no habrá moneda BRICS. En la cumbre, Moscú expresó que renunciaba por ahora a la creación de una moneda común del bloque, considerando que esa idea no estaba aún madura. Sobre una moneda unificada de los BRICS, no estamos considerando ese asunto ahora, dijo el presidente anfitrión Vladimir Putin. Quizá la amenaza de Trump vaya por el lado del comercio entre las naciones que conforman el bloque BRICS y sus compromisos de realizar los intercambios entre ellos con sus respectivas divisas nacionales, sin que intervenga el dólar en sus negocios. En este contexto, Rusia advirtió sobre las consecuencias de exigir a los países del grupo BRICS que no sustituyan el dólar en sus transacciones, después de promesas de aranceles del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. El Kremlin dijo el lunes que cualquier intento de Estados Unidos de obligar a los países a utilizar el dólar sería contraproducente, después de que el presidente electo de Estados Unidos, Trump, amenazó con imponer aranceles a los países miembros del grupo BRICS si creaban su propia moneda. La agrupación BRICS no tiene una moneda común, pero los prolongados debates sobre el tema han cobrado cierto impulso después de que Occidente impuso sanciones a Rusia por la guerra de Ucrania. No somos nosotros quienes nos negamos a usar el dólar, pero si no nos dejan trabajar, ¿qué podemos hacer?, ha dicho Putin. Preguntado por los comentarios de Trump, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el dólar estaba perdiendo su atractivo como moneda de reserva para muchos países, una tendencia que, según él, se estaba acelerando. Cada vez más países están cambiando al uso de monedas nacionales en su comercio y actividades económicas exteriores, dijo Peskov. Si Washington recurre a la fuerza económica para obligar a los países a utilizar el dólar, el tiro les saldrá por la culata, predijo.
Si Estados Unidos recurre a la fuerza, como se dice, a la fuerza económica, para obligar a los países a utilizar el dólar, se reforzará aún más la tendencia a cambiar a las monedas nacionales, dijo Peskov. Lo que se impulsó en la cumbre de Kazán específicamente fue la creación de un nuevo sistema de pago que ofrecería una alternativa a la red global de mensajería bancaria SWIFT y permitiría que las naciones sancionadas por Occidente, que son muchas, esquiven las restricciones impuestas y comercien con sus socios. Y es que Estados Unidos es el campeón absoluto en el número de sanciones impuestas a sus adversarios y rivales. Se estima que un tercio de todos los países de la Tierra sujetos a algún tipo de restricciones por parte de Washington y el dólar es su instrumento favorito de tortura. Desde la década de 1990, las administraciones estadounidenses han hecho de las medidas punitivas y la guerra económica el principal instrumento de su política exterior. Sin embargo, cada vez hay más preocupaciones sobre su eficacia. Señala The Washington Post que las sanciones se han convertido en un arma casi irreflexiva en una guerra económica perpetua, y su uso excesivo es reconocido en los más altos niveles del gobierno. Pero los presidentes estadounidenses encuentran esta herramienta cada vez más irresistible, dice el diario. Sin embargo, acota, a medida que han proliferado las sanciones, ha aumentado la preocupación por su impacto. El medio neoyorquino también afirma que los adversarios de Estados Unidos están intensificando sus esfuerzos para colaborar y eludir las sanciones económicas. El deseo compulsivo de Washington de aplicar sanciones contra todo lo que no le gusta o conviene es la causa del rechazo internacional que está recibiendo el dólar. Todo el que pueda zafarse de él lo está haciendo, tanto en su comercio como en sus reservas que están emigrando al oro. La última intervención de Trump, amenazando a los BRICS, corre el riesgo de socavar al billete verde y aumentar la probabilidad de tales pactos al alentar a los países a explorar formas de evitar la moneda estadounidense. No tiene buena pinta, escribió Brad Setzer, antiguo funcionario del Tesoro durante la administración Obama. Dice el exfuncionario del gobierno estadounidense que la intimidación del magnate eleva significativamente la estatura de una no amenaza y sugiere una falta de confianza en el dólar, y acotó que en estos momentos cualquier intento de destronar al dólar es más fácil de decir que hacer. Varios especialistas opinan que esta amenaza no parece realista, pero sí reafirma el criterio que los aranceles serán utilizados ampliamente por el presidente electo como palanca de fuerza para futuras negociaciones. La amenaza de Trump parece carecer de una base sólida. La misma cumbre de los BRICS desmintió la inminencia de una moneda única, y la respuesta del Kremlin deja claro que la presión estadounidense podría incluso acelerar la diversificación lejos del dólar, convirtiendo la amenaza en un arma de doble filo para la economía estadounidense. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos,
que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.